Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes. El nuevo generación Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por no dejarme solito. Muchas, muchas gracias. Gracias a toda la gente que está llegando a la transmisión, como siempre. La gente buena, la gente que siempre está apoyando. Seguimos una semana de entrevistas y de expertos. Gente que sabe muy bien lo que está pasando en el mundo del boxeo y para qué perder el tiempo, para qué volvernos locos, como decía el bolero. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Chava Rodríguez, una de las voces más importantes que tiene ESPN Knockout, una de las plumas más importantes del boxeo a nivel mundial. Y cada vez que usted ve un breaking news, muchas veces tiene que estar asociado con Chava Rodríguez. Gracias, Chava, por estos minutos. Nuestra gente lo va a agradecer enormemente. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Feliz día para ti y para todos tus seguidores. Y bueno, sí, mucho sucediendo en el mundo del boxeo. ¿Se viene México-Cuba o qué? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero de eso quiero hablar porque hay mucha, la gente no entiende a veces lo que está pasando con esto de los organismos, las rotaciones, a quién le toca, a quién no le toca. Ellos mismos han creado un fango, diría yo, un agua oscura que no siempre la gente entiende porque son tantas regulaciones y tantas cosas, pero la noticia es que la IBF daba al cubano William Skull como retador obligatorio para el Canelo. Sin embargo, sabemos que de hace un tiempo atrás, la AMB había puesto a Berlanga también como retador obligatorio. En tu opinión y por tus contactos y lo que tú sabes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A quién va a enfrentar Canelo en septiembre, Chava? Mira, son varias cosas, mi querido Jorge. Por un lado, sí, la AMB nombró retador obligatorio ahí a Edgar Berlanga. Pero tengo entendido que la AMB no ha enviado ninguna carta, ¿no? Y lo que me decía Daryl Peoples, el presidente de la Federación de Internacional de Boxeo, fue que ellos ya enviaron una carta de negociaciones. Esto el pasado 13 de mayo, bueno, esta misma semana, se envió ya la carta y me dijo, Chava, ellos tienen hasta el 8 de junio para llegar a un acuerdo y si no, habrá que proceder. ¿Qué viene para esto? Seguramente, bueno, en teoría, si no se llega a un acuerdo el 8 de junio, tendría que proceder a una subasta. Y ahí, bueno, pues el mejor postor va a ser el que se lleve los honores, ¿no? Para hacer esta pelea. Pero es una pelea que yo veo poco probable. Primero, seguramente se van a pedir algún mes más en el caso de Canelo para ver qué posibilidades hay hacia el futuro. Hoy Canelo Álvarez acaba de pelear recientemente, también en la misma cartelera en que lo hizo Skull allá en Las Vegas. Pero es una pelea poco probable, ¿no? Si batallaron para garantizar ese dinero con Munguía, si no le quisieron dar el dinero que quería con Berlanga para Canelo Álvarez, imagínate con Skull, ¿no? No vamos a criticar para nada la calidad boxística de Skull, pero estamos hablando de términos económicos y aquí la gran estrella es Canelo Álvarez, que seguramente, si le dice la FIB, que se supone que de todos los organismos es el más recio, es el más difícil, es el que a rajatabla va con ellos, que en algún momento ya le quitó un cinturón En el 2017, a Saúl. 2017 con Derevyanchenko, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Se supone que si le dice, ok, ya te di el tiempo y no hay acuerdo y demás, bueno, pues entonces lo lógico sería que le quitaran el cinturón a Saúl, que William Skull vaya a disputarlo contra otro rival, algún vacante, pero es el escenario menos probable, ¿no? O sea, son de esas concesiones que puede tener la cara del boxeo, las tuvo Mayweather, las tuvo Pacquiao, las tuvo Oscar de la Hoya, y ahora las está teniendo Canelo Álvarez. Ahora, Chava, para que la gente entienda, si la AMB quisiera, el turno le toca a Berlanga, ¿no? Si la AMB quisiera, sí. Bueno, el turno le tocaría al CMB. Al Consejo. Pero lo de Benavides, sabemos que eso no va a suceder. Benavides ya se subió a las 175 libras. Y si pierde el turno, el Consejo Mundial de Boxeo, tocaría precisamente a la Asociación Mundial de Boxeo. Entonces, lo más viable es que en su momento la AMB envíe una carta y le diga, a ver, FIB, espérame, primero va la pelea de Canelo con Berlanga. Y es una pelea que quizá yo sé que a la gente, que mucha gente no le gusta, pero tiene sus ingredientes. Hay un México-Puerto Rico, sigue siendo peleador invicto. Puede hacerse en Nueva York esta pelea para vender un poco mejor. De cualquier forma, creo que Canelo
es muy superior a Berlanga en este momento. Bueno, pudiera ser una pelea asequible mientras se alista todo para Crawford, ¿no? En el mes de enero del 2024, según he leído que Turki está como que muy incisivo con esa pelea y sé que Eddie Reynoso está ya con Turki en Arabia y seguramente por ahí cruzarán al menos un par de palabras para saber cuál pudiera ser el siguiente proyecto de Canelo Álvarez, que hoy, al menos lo que tenemos, debería ser en septiembre y lo más viable es que sea ante Berlanga, no ante Skull, ¿no? Ahora, ese es otro tema y ese es el plan más o menos que la gente entiende. Berlanga en septiembre y en algún momento de diciembre o enero pudiera ser Crawford. Crawford va a enfrentar en agosto a Israel Madrimov. Para que la gente entienda, al ser Crawford campeón, el tema de campeón contra campeón va por encima de la defensa de campeón contra campeón. ¿Cómo sería? ¿Cómo explicarían ellos el caso de que vamos a enfrentar a Crawford por encima de Skull o el que sea? Mira, es difícil explicar a veces porque hay, por así decirlo, hay reglamentos para las grandes estrellas y hay reglamentos para los demás, ¿no? En este caso, sí, campeón contra campeón se prioriza. Lo que sí me han dicho es que Terence Crawford iría contra Madrimov en las 154 libras y que el plan es subirlo a hacer una pelea en las 160 antes de cerrar el año. Entonces, yo creo que la pelea de Canelo y Crawford pudiera darse hasta marzo, ¿no? Del 2024, un Canelo Álvarez que haría una nueva defensa de esos títulos del peso supermediano y por ahí hacer una batalla de campeón contra campeón, como señalas, ya con Crawford el siguiente año. Con un Crawford que vaya ascendiendo de a poco, ¿no? No este Crawford que lo vimos en 147, pum, se va hasta arriba a las 168. También para darle a la gente menos argumentos para criticar esta batalla. Como sea, yo veo una pelea que es interesante. Sí creo que hay mejores peleas aún. A mí me gusta un Canelo Benavides, Benavides Morel, que sería sensacional, una de las mejores peleas que pudiera haber en la actualidad, pero nadie habla de Morel tampoco, mi Jorgito. Nadie habla de Morel. Y ese es el tema que también nos lleva a Skull. Está Skull, está Morel, está Osley Iglesias, que tú también lo conoces, que pelea ahora el 6 de junio en Canadá, segunda vez que pelea en Canadá. Son tres cubanos que están dando vueltas ahí y que están bien rankeados en la división. Ahora, el tema de Morel, yo lo que digo es lo siguiente, si Morel no pudo conseguir la pelea con Benavides, menos le iba a conseguir con Canelo. Claro. El que además son promovidos o trabajan con la misma persona que es Luis de Cubas, ¿no? O sea, están del mismo lado del bando, no los iban a poner a pelear, vamos. Entonces, yo lo que veo es lo siguiente. Mis compatriotas tienen mucho talento, pero no tienen un pueblo atrás, es la verdad. No tienen una maquinaria financiera atrás, no tienen un aparataje propagandístico atrás. Mucha pero se gente... lo puede ganar, estamos hablando de Morel, ¿no? Estamos hablando de Morel, de los tres. Se lo puede ganar. Mira, en 175 libras yo creo que igual va a meter miedo como en las 168 y esperamos que haga una gran campaña. Recordemos que hoy la verdad es que están veremos, ¿no? La pelea de Beterbiev y de Bivol y por ahí pudiera ser una opción, ¿no? Que venga como campeón regular de las 168 a tratar de buscar una oportunidad en las 175. De hecho, supe que cuando se cae la pelea de Beterbiev, uno de los nombres que le pusieron en la mesa a Bivol fue David Osvar y Morel, que él dijo que sí desde ya. Otro fue Albert Ramírez, el venezolano, que pelea también en esa misma función que mencionas de julio próximo. Y a los dos lo rechazó y dijo, bueno, vamos mejor con Sinad, que dentro de todo pues es el menor riesgo, ¿no? De esos tres nombres que me presentas. Sí, también un peleador invicto, pero agarró... Entiendo yo que lo menos difícil el equipo de Dimitri Bivol. Lo que sí creo es que Morel es de esos talentos jóvenes que poco a poco le va a hacer justicia, su trabajo, su talento y demás. Y sí, o sea, él está haciendo lo que está haciendo Benavides con Canelo, ¿no? Le está pegando con todo a Benavides, David Osvar y Morel y por ahí. Ahora, dime una cosa. ¿Por qué? Yo he tratado de buscar tantos expertos y tantas opiniones. ¿Por qué cuando pasa el tiempo nunca se dio la pelea de Canelo Benavides? ¿Por un problema personal? ¿Por un problema de peso? ¿Por qué? Ahorita el tema es personal. O sea, es decir, yo no le voy a hacer ganar cero dinero a un tipo que me ha estado insultando y que ha estado cuestionando mi carrera sin haber hecho
lo propio, ¿no? O sea, sin haber hecho cosas de, o sea, no es un Pacquiao, no es un Mayweather que venga y que me dice yo nunca lo quise enfrentar. Para mí atraviesa más por lo personal. Y el tema del dinero, bueno, pues a lo mejor por ahí dicen que las penas con pan son menos, Jorgito, y si le llegan a un número, quizá no de los 200 millones, pero que le den por ahí unos 100 millones, una cifra histórica que le permita a Canelo hacer historia como lo hizo Mayweather, como lo hizo Pacquiao, como lo hizo McGregor. Pocos peleadores creo que pudieran levantar la mano y decir, mira, mi cheque de 100 millones de dólares garantizados. Por ahí pudiera existir esa posibilidad, pero hoy atraviesa por el tema personal de no le voy a dar la oportunidad de ganar un solo dólar a este tipo que me está insultando sin ser la gran estrella del boxeo. Señora.